Y es muy divertido ver lo que sucede cuando se realizan los talleres de cine con vecinos de la Fundación. Porque en realidad todos se divierten, pero en el momento de la acción todos se toman con gran responsabilidad esto de estar actuando, de hacer una película. Y en realidad desde el minuto uno siempre se lo toman con responsabilidad. Pero claramente hay mucha diferencia en esos grupos donde hay muchos jóvenes mezclado con adultos, porque las historias son muy diversas. Generalmente los adultos proponen historias que tienen más que ver con los dramas familiares, con la vida del pueblo, mientras que los jóvenes en general tienden a volar un poco más en cuanto a la temática, a los géneros, son más de jugar por el lado del humor, del suspenso, y eso tiene que ver con la experiencia que vamos a ver ahora. Y visitamos la provincia de Corrientes, en una ciudad que se llama Ituzaingó. Y estos jóvenes aprovecharon un contexto en el lugar, cerca del río, una escenografía. Es un viejo barco, oxidado, abandonado, desde la década del 60, y rodeado de mucho misterio y mucho mito. Por eso la historia de ficción que van a ver ahora es una idea de un grupo de jóvenes que la protagonizó en ese mismo barco abandonado y se titula Embarcados. ¿Sabes, man? Ahí va. ¿Qué onda, loco? ¿Todo bien? ¿Pinta tirar un free? Sí, dale, vamos a tirar un free ahí, dale. ¿Qué onda, viejo? Acá traje la cámara para sacar una foto ahí en el barco. ¿El barco? No, chicos, ¿qué están hablando? Estamos por ir al barco a sacar una foto. No, chicos, ¿ustedes no saben la historia del barco? No, ¿qué pasó? No, hace unos años atrás vinieron unas chicas igual que ustedes que querían ir al barco, querían sacarse unas fotos ellas, querían pasarle un rato así como ustedes. No sé, yo creo que son amigos y estaban yendo por ahí. No vayan. Fue terrible. Desaparecieron. Nunca más las encontraron. Ah, sí. Nunca. Vamos. No, chicos, pero créanme, no es que yo crea esa historia, pero es que pasó así. Las personas de acá de la zona dicen lo mismo. No, por favor, no pisen ahí. Les va a ir muy mal. No sé. No vayan. No vayan, chicos. No, vengan. No vayan. No, por favor. Cuídense, chicos. No vayan. Ya fue. Por favor, caso. Al barco, ¿no le dijiste? Yo que sé. Thank you.
¿El barco? No, chicos. No, no, chicos. ¿Ustedes no saben la historia del barco? No, ¿qué pasó? No, hace unos años atrás vinieron unas chicas igual que ustedes que querían ir al barco. Querían sacarse una foto, chicas. Querían pasarle un rato así como ustedes. No sé, yo creo que son amigos. Y estaban yendo por ahí, no lo vayan. Fue terrible. Desaparecieron. Nadie nunca más pasó. ¿Qué onda? Vamos a quedarnos. Es lo mismo. De los cuentos y los fantasmas ya estamos hartos, venimos acá en el barco tranqui, oye, sabes que lo hacemos así. De que otra vez y de que vamos a hacer. Ay, pibe, ¿será que se puede subir al barco? Bra. Sí. Estamos acá improvisando en el barco, escuchando las olas que van pasando. Nosotros seguimos acá en esto, tenemos el talento, lo hacemos tranca. Sabes que en él estamos conquistando el pavimento otra vez. Así lo hacemos, ni. Llegamos al final de otro programa de Cine con Vecinos. Los espero la próxima semana para conocer, por supuesto, más historia de vida de nuestros vecinos a lo largo de nuestro país. Si quieren revivir alguno de nuestros capítulos, pueden entrar a nuestra página web www.canal11ushuaia.com.ar. Los espero. Chao.